Había una vez un pescador muy sabio que encontró una extraña botella a la orilla del mar. Cuando el pescador abrió la botella, apareció un enorme genio. El genio había estado embotellado durante cientos de años y estaba muy hambriento. Lo primero que pensó fue en comerse al pescador. Y el sabio pescador dijo: no creo que en verdad haya salido de esa botella. El genio era muy orgulloso. Te lo demostraré. A ver, más pequeño. Pero el pescador se mostró demasiado ansioso y el genio comprendió que estaba siendo engañado. Oye, genio, apuesto a que no puedes beber toda el agua del océano. Nadie puede rechazar un reto así, y el genio empezó a beber el agua del mar. ¡Uy, uy, uy! ¡Aún falta mucho, bebé! ¡Más, más! Y así el sabio pescador derrotó al genio gracias a su habilidad. La inteligencia superior siempre triunfa sobre la fuerza. Capítulo 18. El genio del espacio exterior. Un extraño objeto cayó del cielo en las montañas del norte aproximadamente a las 11:20 de la noche. Los bomberos no han logrado controlar el incendio. Se cree que el objeto es un meteorito gigante. Un equipo de investigadores dirigido por el Dr. Elefante va hacia ese lugar. ¡Profesor! Así que este es el punto. Astro, revisa si hay alguna radiación. Hay cierta radiación nuclear, pero no es peligrosa para los humanos. Esa cosa debe ser increíblemente fuerte. ¡Mira ese cráter! Más de 90 metros de profundidad. Todos los árboles están destruidos. Debe haber sido el impacto y las vibraciones causados por el meteorito. Astro, ¿crees que podrías bajar y sacarlo? Lo intentaré. ¿Se da cuenta de lo que hace al permitir que un robot sin supervisión realice una tarea tan importante? Profesor Adams, Astro es mucho más que un robot. Yo le confiaría mi vida. Astro, no vayas a romper ese meteorito. Vaya, es más profundo de lo que pensé. Debe estar bajo estos escombros. ¡Aún brilla! Debe ser por la fricción al atravesar la atmósfera. Debe estar muy caliente. Esto no es un meteorito, es una nave espacial. ¿Pero qué puede ser eso? Doctor Elefante, esta sustancia no se encuentra en la Tierra. Jamás había visto algo semejante. ¡Fascinante! ¡Qué gran hallazgo! Yo no estoy tan seguro de eso. Profesor Elefante, este plafón no está suelto. Se está desarmando. ¡Oh! No entiendo nada de nada. Es como un rompecabezas gigante. Me parece... que esta parte va con esta y esta parte entra aquí. ¿Qué le parece, profesor? Astro, ¿crees que podrías armarlo todo usando tu computadora? Sí, sería mucho más rápido. Profesor Elefante, las partes se juntan como por una atracción mágica. Parece un robot. Es un robot gigantesco. ¿Un robot? ¿Sabe por qué llegó un robot del espacio? ¿Para qué? ¿Quién lo envió? Es extraño, totalmente. Qué raro.
me dices. ¿Eh? Muy interesante. Esto no debe ser tomado a la ligera, doctor Adams. Profesor, todas las piezas están en su sitio, excepto esta parte. No sé dónde va. Así que sobra una parte, ¿eh? Puede ser una grabación de algún tipo. Astro, ¿podrías traducirla con tu computadora? Lo intentaré. Este es Galón. ¿Galón? Por lo menos tiene nombre. Se construyó para usarlo en el desarrollo de su planeta. Tiene grandes poderes. Puede matar plasta y transformar la materia. Para el rey del planeta Yura, del superintendente general del planeta Megalopa. ¿Plasta? ¿Qué es eso? Debe ser algún tipo de materia viviente. Entonces Galón debe haber llegado a nuestro sistema solar en su viaje a Megalopa. Así que encontramos algo muy peligroso. Eso no importa. Quiero investigar cómo se mueve. ¡No, doctor! No podemos arriesgarnos. No podemos activar a un robot diseñado para matar seres vivientes. Yo recomiendo que lo desarmemos. ¿Desarmarlo? No podemos desarmar un valioso espécimen científico. ¿Asume usted la responsabilidad por las vidas que pueda costar? Siempre podremos desarmarlo si se pone peligroso. Lo trataremos como cualquier otro robot. Si no nos obedece, lo destruimos. No me gusta su actitud, doctor Adams. Astro, ¿quieres ir a revisar a Galón? Lo que usted diga, profesor. Doctor Adams, no quiero que vuelva a decir esas cosas de los robots frente a Astro Boy, ¿me entiende? Bien, haré que desarmen a Galón. Necesitamos robots como Astro. ¿Por qué algunas personas odian a los robots? Pues no estamos de acuerdo en eso, doctor Elefante. ¡Claro que no! Por el momento será mejor que me vaya. ¡Será lo mejor! ¡Me avergüenzo de que un científico actúe como usted! ¡No me puede hacer a un lado! ¡Galón pertenece a la ciencia! ¡Yo soy el ministro de la ciencia! ¿Ya lo olvidó? Se acerca una tormenta. Astro, entra. Sí, señor. ¿Estaba peleando con él? ¡Ay, es tan necio! Cuando pase la tormenta, quiero que desarmes a Galón. Este es un mundo de paz. No necesitamos robots como ese aquí. Astro, ¿tienes miedo de la tormenta? No, para nada. ¿Y usted, profesor Elefante? ¿Yo? ¿Miedo? No, claro que... ¡Ay, no! Lo que tengo es pavor. ¡Mire, profesor! Eso. ¡Galón se está moviendo!
Aaron tiene el poder de transformar planetas enteros. ¡No puedo con él! Pero si logro que entre aquí... ¡Funcionó! Su poder transformó las rocas en lava. Doctor Adams, objeto no identificado en la pantalla de radar a 200 metros acercándose. Debe ser Galón. Adelante, yo te diré cuando te detengas. ¡Alto! Ahora podré trabajar con Galón a mis anchas. Lo desarmaré pieza por pieza. Con cuidado, no lo rayen. La lava ya se enfrió, pero hasta ahora no hemos hallado rastros de Galón. Debe estar a más profundidad de lo que pensamos. Así que no hay señales de él. Bueno, vigilen esa zona. Ha sucedido algo. Ya lo habríamos hallado si todavía estuviera ahí. Esta isla está completamente desierta. Quiero que la transformes, pero de manera muy especial. Quiero que hagas que esta isla se vea exactamente como tu planeta. ¡Vaya! ¡Cámara corriendo! ¡No quiero perder nada! ¡Filmen todo lo que suceda! Este es un sueño científico. Poder explorar y estudiar otro planeta sin salir de la Tierra. ¡Eso es maravilloso! Esto es... Profesor Adams, esta roca que Galón transformó es platino puro. ¡Sí, es platino puro! Galón, puedo imaginar su planeta. Está hecho de platino sólido. Piensa en los experimentos que puedo hacer. ¡El equipo que puedo comprar con esto! ¿Es ese olor? Es muy fuerte y muy extraño, profesor. ¡Análisis atmosférico, enseguida! Oh. La atmósfera tiene 70% de nitrógeno, 20% de amonio y aumenta. ¿Qué? ¿Y el oxígeno? Solo 2%. Debí haberlo pensado. Está cambiando la atmósfera de la Tierra para que se parezca a la suya. ¡Detente! ¡Basta! ¡Basta, Galón! ¿Dónde estás? Doctor Adams, no puede quedarse. ¡Le subo al avión! ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¡No pensé en el aire! ¡Doctor Elefante, usted tenía razón! Matará a todos los seres vivientes. El gas tóxico proveniente de los mares del sur se extiende rápidamente. Tres islas están cubiertas y hay cientos de bajas.
El lujoso transatlántico Carolina ha desaparecido y se teme que haya entrado a la zona afectada. Astro, esta es la situación más grave que hemos enfrentado. En poco tiempo ese gas venenoso cubrirá toda la Tierra. Tenemos que descubrir de dónde procede. Ya nos has ayudado antes. Tengo que solicitar tu ayuda otra vez. Haré todo lo que pueda. Profesor Olefante, el océano está cubierto de gaviotas muertas. El gas está por todas partes. Es más denso ahora. Estoy viendo una isla. Qué extraña isla. Jamás había visto algo así en la Tierra. ¡Oh! Hay alguien ahí. Pero si es el Dr. Adams. ¿El Dr. Adams? ¿Y qué diablos está haciendo ahí, Galón debe ser el causante de eso. Pudo haber usado sus poderes de transformación. Si Galón está ahí, ten mucho cuidado, hijo. Sí, señor. ¡Galón! ¡Galón, por favor, escúchame! Estás contaminando el aire. ¡Hacer eso! Es por el bien de la humanidad, profesor. ¡No pueden usar la bomba de hidrógeno! No hay alternativa. Es la única forma de destruir ese monstruo. Pero la radiación y además cae sobre Astro, ¿eh? ¡Ah! ¡Toma! Astro, aléjate de ahí. Una bomba de 50 megatones va en camino. ¿Eh? ¡Proyectiles! ¡Oh! ¡Profesor Olefante, no funcionó! ¡Galón transformó los proyectiles en oro! ¡Es invulnerable! ¡Nada puede detener a ese monstruo! Los científicos se rinden fácilmente. Nuestra fuerza aérea volará a ese monstruo en pedazos. Inútil, solo perdemos hombres y aviones. ¡Detengan el ataque! ¡Pero Astro! Ya sé, tengo una idea. ¿De qué se trata, hijo? Profesor Olefante, ¿recuerda la leyenda sobre el genio y el pescador? ¿Cómo el pescador engañó al genio para que bebiera el agua del océano? Voy a hacer lo mismo que el pescador para que este genio vuelva a su botella. No sé de qué estás hablando, pero buena suerte, Astro. ¡Galón, escúchame! Has transformado toda la isla. Se parece a tu planeta. Pero olvidaste algo. ¿Y sabes qué es? La gravedad de la Tierra. Si en verdad quieres que esta isla sea como tu planeta, también tienes que cambiar la gravedad. Te reto a que hagas que la gravedad de la Tierra sea igual a la de tu planeta. Lo engañé. Las viejas leyendas nunca fallan. ¡Solo un minuto más! ¡Profesor Olefante! ¡Galón está transformando la gravedad de la Tierra! ¿Y qué esperas ganar con eso, muchacho? Si la gravedad de la isla es menor que la del resto de la Tierra, perderá peso y se elevará por los aires. Thank you.
¡Astro! ¡Astro! ¡Por favor, responde! ¡Profesor Elefante, ¿me escucha? ¡Funcionó! ¡Astro! La parte de la isla donde se transformó la gravedad ha desaparecido, y también Galón. Entiendo. La porción de aire sujeta a menor gravedad se elevó creando un vacío. El aire en torno a ella llenó ese vacío y envió todo al espacio como un tornado. Todo se elevó como un cohete subiendo a la estratosfera. Salió de la atmósfera terrestre y llegó al espacio exterior. Física simple y elemental. No es tan fácil, profesor. ¿Qué sucederá con ese escape en la atmósfera? ¿Nuestro aire se perderá? No, si se hace solo durante un minuto, y él lo hizo por un minuto, tal y como se lo dije. Astro, gracias nuevamente. Tu inteligencia nos salvó. Pero si Galón estuviera diseñado para hacer el bien, sería maravilloso. Es muy difícil controlar poderes tan enormes, Astro.